I uh, will do some questions here in the room first and then we'll make it available for those online um, who are joining us on zoom please uh, raise your hand on that and we'll get to you here shortly um, we do have a spanish to english translation available um, via the zoom if you have headphones for that for those in the room um, otherwise we'll do questions here um, starting off just raise your hand and wait for the mic give your affilia name affiliation and we'll try to keep it to one question for each of Buenos días, Michelle Kaufman de Miami Herald. Buenas, Luis y Tata. Eh, tata, ya sabes lo que voy a preguntar, pero bueno, si Leo está disponible y si espera que va a ser titular, ¿cómo va, cómo va él? Y entonces, para Luis, eh, ya tienes siete goles en, en nueve partidos, te va muy bien. Quería saber eh, cómo fue la adaptación a la liga, al equipo para ti y... Te ves como si se, se sientes más, eh, más eh, cómodo en, estos, en estas semanas y puedes hablar de, de la adaptación. Muchas gracias. Bueno, eh, contento por ayudar al equipo, que es eh, lo que uno quiere siempre, más siendo, siendo delantero. Y, y bueno, eh, los goles son momentos, son, son circunstancias que hay a veces que la pelota quiere entrar, hay a veces que no. Eh, pero bueno, voy más por lo colectivo que es intentar ayudar a, a Inter de Miami que, que termine lo más arriba posible en la MLS y ahora en este caso una nueva competición, del cual nos hace, nos genera muchísima ilusión. Y, y bueno, trataremos de, de afrontarla de la mejor manera posible. Y bueno, yo con la adaptación siempre voy en contra de, de lo que dicen de, de que hay que adaptarse la liga y todo. tiene que ser siempre el mismo dentro de la cancha. si sí, obviamente te cambian los compañeros de conocerte un poco más, pero después de adaptarte, siempre intentar hacerlo mejor dentro de la cancha, que es lo que hice siempre en, en todos los equipos. Mañana, mañana definimos, Michelle. Hoy no lo sé. Entrenó, sí. Mañana vamos a, a definir. Todavía quedan 24 horas. Buen día, Tata, buen día Luis, acá Ale Rusal para ESPN en Argentina. Eh, Tata, primero, más allá de que ya contestaste lo, lo de Leo, ¿cómo manejás en este momento de, de, de Leo de la carrera de él? Si es ansiedad, si lo ves tranquilo en esto de jugar, no jugar, tener que descansar un partido más. Anteriormente siempre decíamos que él quiere estar siempre, y digo, ¿cómo lo, lo calmás o no vos en esa ansiedad que él debe tener de jugar un partido eh, tan importante? Y para Luis, jugaste ya contra varios equipos de MLS. ¿Qué imaginas ahora entre un rival eh, de los más poderosos del fútbol mexicano, con muchos jugadores de selección, eh, un partido también de, de otra envergadura? Eh, bueno, obviamente que, que estos son los, los partidos que, que a uno le gusta jugar, que, que el equipo tiene que demostrar para qué está. Eh, es un partido clave mañana. Eh, no nos gana, no vale solo con contener nombre de, de jugadores sino que, que hay que demostrarlo dentro de la cancha y nuestra actitud va a ser demostrarlo dentro de, de la cancha en 180 minutos que, eh, que el que pase será, será el mejor dentro de la cancha no hay que eh, dejarse llevar por nada de lo afuera sino que lo que, se, lo que hagamos nosotros dentro es lo que va a valer y bueno después eh, contra un rival tan poderoso como lo es Monterrey eh, que tiene jugadores grandísima calidad y que un lindo desafío para nosotros, para los compañeros y, y para ver para qué está, está Inter esta temporada. Eh, acá lo principal es que Leo ha tenido una lesión y manejar los tiempos de esa lesión. Eh, si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana, eh, hay que pensar que estamos recién a comienzos de abril. Para nosotros todo esto recién empieza. Y lo que no debemos hacer es poner en riesgo eh, las, las condiciones físicas de nuestro futbolista. Entonces, lo que determinaremos es eh, fundamentalmente lo mejor para para Leo, como con cualquier otro jugador, y, y a partir de ahí tomaremos las las decisiones correctas. Right here, row. Right. Gracias. Hola Gerardo, eh, Luis, gusto saludarlos. Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Eh, mi pregunta va para Luis sabiendo de, lo, de que si está o no Lionel Messi en el, en el partido disponible, ¿qué conocen de Rayados? ¿Qué han visto de Monterrey? Porque a lo largo de, de, de este torneo Champions Cup no ha perdido, el equipo es fuerte, ahorita lo decía un colega, tiene seleccionados eh, eh, en gran parte del plantel. ¿Qué conocen de este equipo de Monterrey? Eh, tiene grandes jugadores que, bueno, eh, que están en un buen nivel, eh, jugadores que han estado por... Selecciones, eh, un equipo del cual eh, tiene un número 10 del cual marca mucho la diferencia. Eh, jugó muchísimos años en Europa, en equipos grandes, y eso hace que sea un jugador muy inteligente. Y, y bueno, eh, después, obviamente, que tiene individualidades del cual llama mucho la atención. Eh, sabemos cuáles son sus fortalezas, pero también sabemos cuáles son sus debilidades. Así que trataremos de afrontar el partido. De, a lo que nos diga el, el entrenador y tratar de estar preparado en, en un partido muy difícil, una competencia la cual por lo menos a mí me genera mucha ilusión. Go right here. Go buen día, Gerardo, buen día, Luis. Eh, Juan Diego Suárez de Semanario Argentino, Miami, San TV. Gerardo, el sábado nos sorprendiste con una línea de cuatro que nos llamó la atención. Y la pregunta es: si pensás jugar con una línea de cuatro mandando laterales al ataque en un ida y vuelta o fortalecer un poquito más el mediocampo y para Luis por supuesto primero felicitarte por tu racha goleadora Ojalá siga y preguntarte si te es preferible definir el partido mañana de local o jugando de visitante con el tema de, del gol de visitante que vale doble siendo este un partido de 180 minutos gracias bueno eh, es difícil no porque me ha tocado jugar muchas eliminatorias en ese sentido y Siempre prefería definir de local, pero también la he pasado mal definiendo de local, se si hacía difícil, así que el fútbol marcará, dirá y, y en estos momentos la verdad que queda igual. Mientras que hagamos 180 minutos concentrados y sabiendo de, de poniéndolas difícil en algunos momentos del partido al rival, sabemos también que vamos a sufrir, que la vamos a pasar mal porque el, el rival tiene su... Fortalezas, pero nosotros estar preparados en esos momentos y, y bueno, después eh, pasará como lo dije: pasará el que haga mejor las cosas en 180 minutos. Eh, yo no, no creo que un equipo que está acostumbrado a jugar de una determinada manera deba cambiar sustancialmente la forma de hacerlo. Eh, nosotros reconocemos el poderío de Monterrey, eh, también sabemos que es una eliminatoria que se resuelve en 180 minutos. Eh, y lo que trataremos de hacer es neutralizar eh, todos los puntos positivos que, que tenga el rival, pero básicamente sin modificar nuestra fortaleza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Fiore con la radio del Inter Miami. Una pregunta para los dos, eh, porque me imagino que a pesar de toda la historia de ustedes, la emoción de jugar esta Champions Cup empezando en casa... Con la hinchada, con la gente apoyando desde el primer minuto, con cualquiera sea la, for la formación que pongamos en el 11 titular. ¿Cómo se sienten cuando faltan solamente 24 horas para esto? A pesar de que han jugado Champions y han jugado todo lo que tienen en su historial, ¿no? Porque nuestra afición no tiene tantas de estos torneos y están esperando como locos. Yo siempre del lado de los fans. Bueno, yo en este caso lo veo. Lo vivo... Con muchísima ilusión, tengo los, los mismos nervios de cuando vas a jugar un partido importante, porque es lo que te genera la situación, el de jugar contra un rival tan difícil como, como Monterrey, jugar en nuestra casa, un torneo como lo vuelvo a repetir, eh, nos genera ilusión porque el club. Nunca la ha ganado, eh, es algo de cual la gente está esperando y bueno, y está en nosotros demostrarlo eh, hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestra ambición, cuál es nuestro deseo y tenemos que demostrarlo ahí dentro que, que nuestro deseo es querer llegar lo más lejos posible y por qué no, no soñar en, en ganarla, porque a pesar de la edad que, que tengo sigo teniendo ilusiones, sigo teniendo deseo de querer seguir ganando y por eso estoy acá. Eh, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es crear una cultura de Inter de Miami jugando este tipo de competición. Eh, probablemente esta sea la primera vez que se juega una competencia tan importante y que tiene un premio este, demasiado grande. Eh, más allá de eso, este, yo creo que independientemente de los, los lugares y las definiciones y los partidos importantes, este que podamos haber jugado en el pasado, es decir, esto es lo importante hoy para Inter de Miami y nosotros trataremos de estar a la altura de, de esa situación. Thanks. Hi, Savi Denyosay today. For both you guys, uh, how difficult has it been to play with so many new players coming in? It feels like almost every week and and also an injury or two to uh that you need lineup changes as well. How is that all of that combined been difficult to navigate this season. It's, we know it's a long season. Uh, we know we have a lot of player injury, but we have a, a big team. Uh, we have a lot of really good players can replace the, the player play continue. but uh, i think uh, if the team stay together, Keep going forward. This is is our as focus for for this year. Claro, sí, porque yo estoy lejos de este nivel. Es tan difícil ha sido para el equipo jugar tantos partidos con tantas nuevas incorporaciones, tantas lesiones, tantas eliminaciones que tan difícil ha sido. Bueno, a ver. Lo primero es que nosotros tenemos que afrontar el partido de mañana sin ningún tipo de excusas la realidad ustedes la conocen la saben pero también nosotros estamos en condiciones de aún con las dificultades que estamos teniendo con las lesiones poder competir y competir bien eh, después eh, la sensación que tenemos nosotros dentro del vestuario es que siempre nos falta una semana más para que estén todos entonces vamos a la semana y, se, y pasa algo y vamos a la otra decimos bueno están todos y pasa algo y nos han venido pasando situaciones en las últimas tres o cuatro semanas. Pero bueno, también tenemos la expectativa de que compitamos bien ahora que nos toca competir con las ausencias que tenemos. Este, y seguramente con, cuando tengamos a todos estaremos mucho más fortalecidos. Right eh, buenos días Tata, Luis, Gracias. Jaime, Bernal tú Tudén, una pregunta pues, bueno para cada uno eh, Tata, aparte de Leo, ¿cómo están los otros jugadores que estaban lesionados? Caso Christoph, Caso Freire, si están disponibles y para Luis, ya llevas varios partidos en MLS, ¿qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora de, de la liga, eh, tanto positiva como negativamente? Gracias La verdad que eh, confirmé lo que muchos compañeros decían y Gente del cuerpo técnico también decía que no era una liga fácil como lo ve todo el mundo, ¿no? Es una liga muy competitiva. Ya ves que, que todos los rivales te, te quieren ganar, todos los rivales te compiten de igual a igual. Todos tienen esa, esa ganas de, de querer ganar. Es un torneo importante, donde hay buenos jugadores, están llegando jugadores jóvenes de, de diferentes países con, con gran talento y eso hace que, que la liga vaya creciendo. Vienen jugadores vigentes con ganas de. De querer competir, de querer ganar, y eso hace que, que sea una liga muy competitiva. Y la verdad que, que me sorprendió para, para confirmar lo que, es, lo que me venían diciendo de, de lo competitiva que es. Eh, tanto Leo como eh, Nico, mañana definiremos para qué están. En el caso de Sergino, está descartado. Gracias, doctor. Sí, ¿Qué tal? Jesús Carvajal del Periódico El Norte de la Ciudad de Monterrey. Eh, para el profe Martino, profe, con los elogios que hemos eh, escuchado de usted las, estas últimas semanas, estos, estos últimos días hacia el Monterrey y por el factor de que Monterrey cierra en casa, considera que Monterrey es el favorito en esta serie. Y para Luis, ¿qué referencias tienes de... Pues tantos compatriotas tuyos que han jugado en Monterrey, los últimos en el, pues, en el Mundial 2018, el Pato Sánchez, Urreta Vizcaya, si tienes referencias eh, eh, gracias a ellos. Eh, Reta, Pato, eh, Mota Gargano, unos cuantos jugaron ahí y no he hablado con ellos, pero, pero ya sabía cuando estaban ahí, de me habían hablado muy bien. De, de un equipo muy, muy poderoso a, a nivel futbolístico de, de que los. Mismos jugadores mexicanos les gusta ir a jugar ahí. Así que bueno, eh, va a ser un lindo desafío de, de afrontarlo. De, eh, para nosotros, eh, lo que vengo diciendo, ¿no? Que nos genera ilusión esta competición. Y eh, ganarle, o intentar ganarlo, o ponerle las cosas difíciles a un rival tan fuerte como lo es Monterrey, sería sería muy lindo para nosotros. Eh, yo creo que el favoritismo se demuestra a lo largo de los 180 minutos, es decir, eh, a veces. Desde, desde, desde lo previo es este, eh, difícil manejar el favoritismo de uno u otro equipo. Lo que sí no podemos dejar de ser es realistas y lo que reconocemos es el poderío del rival. El mismo poderío por el cual ha perdido recién en la última jornada eh, el invicto en, en, en la competencia de México, el mismo favoritismo que lo pone como candidato a ganar el título en México. A ganar esta competencia que, 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 vamos, que nos enfrenta mañana. Es decir, eso es relatar una, una realidad que no podemos negar. Pero obviamente nosotros tenemos nuestras herramientas, nuestros, como dice Luis, nuestra ilusión, nuestras ganas de competir. Eh, y, y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. ¿Qué tal, Gerardo? Luis, buena, buen, buen día. Matías Giraudí para Once Diario de Monterrey. Eh, primero para, para el Tata, eh, vas a enfrentar a jugadores que dirigiste, que los tuviste en, en el Mundial. ¿Cuánto te ayuda eso también para saber por ahí las debilidades, las fortalezas eh, que tiene este, este Monterrey? Bueno, por ejemplo, Gallardo, eh, Moreno, eh, jugadores que ya, que ya tuviste. Y para Luis, me voy a animar a hacer la pregunta un poco más obvia. ¿Cuánto te cambia que, que esté o no esté el 10 eh, mañana presente? Obviamente que, que son jugadores que... Que ahí están, ¿no? que marcan la diferencia, que, que ya nos conocemos, pero, pero bueno, eh, esperaremos hasta mañana a ver si, si está o no está, pero si no está, intentaremos hacerlo como lo hicimos el otro día, eh, de intentar ganar los partidos sin, sin él, y bueno, y si está, obviamente disfrutarlo y aprovecharlo al máximo. Eh, bueno, a ver, los futbolistas, uno eh, los haya dirigido no los haya dirigido, este, siempre los ves los conoce más futbolistas de tanta de tanta trayectoria este, y de tanto nivel eh, en realidad lo que nosotros observamos es eh, no puntualmente eh, la parte positiva y negativa de un solo jugador sino en, en, a nivel colectivo y bueno y en función a eso vamos a, a trabajar y trasladarle a los futbolistas para hacer las cosas bien mañana bueno, mi pregunta es para Luis El contacto hablamos bastante seguido. ¿sí? Sí. <laughs> eh, bueno Luis, quisiera preguntarte un poco, eh, ¿qué tanto han logrado transmitir ustedes, los hombres de experiencia, a, a los más chicos, eh, pensando en este partido sobre todo, porque puede ser una experiencia distinta, ustedes lo han vivido en otro nivel, y qué tan receptivos han sido los jugadores eh, desde tu punto de vista? Muchas gracias. Bueno, la verdad que, que me recibieron de una manera espectacular con ese... Respeto que, que te miran, ¿no? que, que intentan aprender y, y eso uno lo, lo agradece. Eh, después también ellos ven que uno en el día a día es, es uno más, eh, uno se enoja, uno se divierte, es normal. Eh, y después transmitirle eh, la ambición de querer ganar, que no importa la edad, no importa dónde estés, el equipo, sino que, que importa el el de uno mismo que, que es lo que quiera ahí dentro de la cancha, a donde quiera llegar. Eh, un ejemplo, eh, el otro día empatamos uno a uno y muchas veces el, el delantero queda, queda contento porque hace el gol. Pero creo que tuve 48 horas eh, que no le hablaba a nadie, recaliente, por, porque soy así, tengo ese, ese ADN de de que cuando hago mal las cosas me enojo y quiero volver a jugar enseguida, soy muy autocrítico conmigo mismo y, y bueno, eh, ahí en 24 horas tendré la revancha de, del partido del otro día y tratar de, de demostrar nosotros con nuestra calentura, a pesar de que hemos ganado muchas cosas, que, que los jóvenes de hoy en día vean que, que no tiene nada que ver todo lo del pasado, sino que es, es el presente lo que cuenta. Your line should be open. Yeah, hi Seth me from Pro uh, Wire with USA Today Sports. Um, This one's for Tata. Um, you know this this club Inter Miami has ambitions to be you know one of the biggest, not just in MLS but in this region. Um, how important is it um to to put together a, a, a positive result and and show what you can do against? a team like Monterrey which is currently near the top of the Liga MX standings and most people recognize as one of the <coughs> best clubs in North America if not the Americas tiene muchas ambiciones y quiere ser uno de los más grandes de la región que es tan importante para el club un buen resultado contra Monterrey que es reconocido como uno de los mejores de la región bueno a ver es un poco lo que contestaba antes la la cultura de de querer ganar, de ser competitivo en todas las competencias, de, de enfrentar a eh, equipos eh, muy valiosos eh, de igual a igual. Eh, me parece que eso todo se va construyendo con la historia. Nosotros en este sentido estamos dando los primeros pasos. El año pasado lo pudimos hacer ganando una competencia. Este año ya hemos crecido en el, en el nivel de lo que vamos a disputar, como dije antes también. Eh, el nivel de la competencia por el que vamos a jugar mañana con Monterrey eh, es lo más importante que tenemos a lo largo del año. Así que fundamentalmente es eso, es ir este, siendo un equipo confiable semana tras semana, pero también el hecho de poder este, hacer que Inter se transforme en, en un equipo importante, no momentáneamente, sino este, con el paso del tiempo. La última pregunta va a Orlando Castellán. Your line should be open. Go ahead. Buenos días. Eh, este año no me quiso ningún equipo mexicano. Fue el año pasado. <risa> <risa> eh, pero me, la ilusión de, obviamente, de volver a juntarme con, con compañeros, pero más que nada de venir a un club del cual eh, recién el año pasado ganó el primer título, hacerlo crecer, ganar títulos, eso es lo que a mí me... Me dio las la ganas de, de venir y estar acá, y obviamente que de poder disfrutar de, de un fútbol del cual para mí era, era nuevo. Y bueno, ahora lo estoy disfrutando, y lo que falta es concretarlo con, con ganar cosas que, que es a lo que vi. Eh, yo creo que hay dos situaciones que son totalmente diferentes. Eh, eh, lo que respecta a la comparación directa entre clubes y lo que tiene que ver con la competencia a nivel selecciones. Eh, a nivel clubes, eh, lo digo una vez más, ya lo he dicho bastante, me parece que a futuro seguramente la MLS irá cambiando algunas reglas que permitan este, poder tener este, equipos con una eh, calidad en el roster eh, que sea todavía superior. Eh, por dar un ejemplo, en Monterrey, eh, cuando sale Mesa, entra Corona y eso marca un poco el nivel de, de los futbolistas que tiene Monterrey, o por lo menos que tienen los equipos más importantes de México. Eh, nosotros todavía estamos con algunas restricciones que por ahí este, marcan un poco las diferencias dentro de un mismo plantel. En, de todas maneras, y comparando mi estadía anterior en Atlanta respecto a hoy, sí creo que la MLS crece permanentemente, es, están abiertos a, a, a permanentemente evolucionar. No me cabe duda de que esto es algo que va irán revisando a futuro, probablemente ya a mitad de año tenga algún tipo de modificaciones, eh, con lo cual cuando reglamentariamente se esté a a un mismo nivel o con las mismas posibilidades, a lo mejor recién ahí podríamos hablar de cómo es el nivel de una y cómo comparado con el nivel de otro Okay, well, and with that. Thanks for your time and good luck tomorrow morning. Recording.